Sí me dieron calidades. Como me imagino que ya saben, el proceso de extracción del petróleo ruso se volvió a abrir de nuevo. Así que lo pueden trasladar a Estados Unidos en cualquier momento. Qué pena, Wally, pero eso no puede pasar. Señores, tenemos que sacar a alguien de la cárcel como sea. Si lo veremos después de tanto tiempo de trabajo, ¿no? Lo siento, Sonia, pero eso ya no es una posibilidad. Nuestra alianza con los funcionarios. Lo que tenemos que hacer es deshacernos de ellos. Será mi asesor. Me voy a encargar con ellos. Vamos para acá. Y bueno, ya que estamos todos reunidos, quisiera tocar otro tema muy importante. El reemplazo de función. Las rutas que ellos manejaban no se pueden quedar a la deriva. Estamos completamente de acuerdo, tienen que ser alguien con mucha experiencia. ¿No le parece? Alguien que conozca muy bien las rutas, que haga buen trabajo. Ya tengo una candidata. ¿Candidata? ¿Qué gana de una mujer? Sí. Se llama Yolanda. Ah, qué pedo. Tenebrisco, oye, ¿sabes cuántas páginas se ocupan para hacer el códex? Ya sacaste ya desde hace rato, güey. Ah, es para acá abajo. LOL. Ni idea, güey. Recién me estoy acoplando al juego, LOL. La neta me gusta cómo se ve. El cambio gráfico del old school a esta madre es un buen. O sea, el old school tiene su chiste, ¿no? Pero son los gráficos que he visto ya durante años como para seguirlos viendo. Preferiría que tuviera los gráficos de... del Pre-Evolution of Combat, como el del servidor este HD, ¿no? Aquí hay un Sigomite, no lo vi. A ver. Sí, güey, estaría chido que se viera así. Ahí estoy en el Discord, güey, si quieres entrar igual. Estamos dando una segunda oportunidad. Piensa mejor las cosas.
Pues este es el agility del chingón, güey. Es el la última ruta que puedes hacer. Ahí es para acá. Pues esa mujer no solo es guapa, es un poco. El agility course es darle la vuelta a la isla, güey. Sí, güey, es una mamada, ¿no? Darle la vuelta. Y te dan estas páginas para sacarlas con el códex. Pero no recuerdo qué. ¿Cuántas páginas son? Si son 100. Y hay una pendejada que hace que te guste el agility. El, ¿cómo se llama? Mientras esquileas aquí en la isla y no sé qué madres. ¿Cuál códex? Creo que son dos códex los que puedes sacar de aquí. El doble surge y el doble, ¿cómo se llama? La otra madre, pero la de Ranger que te hace que te avientes para atrás. Mira, aquí hay alguien. ¿Y ahí está? A la verga, tantas. Ya está, güey. Ya llevo 23, güey. ¿De cuántas? ¿700? No mames, neta. A ver, voy a ver las mejoras que se pueden hacer aquí. A ver si hay algo. Este, ¿no? Por cierto, ahora forma parte de nosotros. Si yo no tenía alguna duda en aceptar, ya se va a encargar de que 5% más en la isla. Ya veremos si tu niñita tiene tiempo para pues aquí. Bueno, más te vale que yo quería mejorar este, pero por si se va a tardar años. Además, el nivel ya lo tengo aquí casi a la vuelta. A ver, está de más advertirme que todos estamos cuidados. 750, güey, para sacar dinero haciendo agility. ¿Cuánto vale? 69 millones, güey. Mira, 69 millones por dar vueltas como estúpido. Claro que lo vale la pena. Mucho tiempo y luego con mi vida no le pasa, pues Oscar
Ya los tengo, güey. Ya los tengo, pero... O sea... Haciendo el skill, con eso recuperas este... El dinero. Mira, uno y dos, ¿ya viste? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda? Yo estuve un rato queriendo sacar el Tusca. Ah, esta madre, güey. Tusca Grad. ¿Qué tranza, Franz? Pues dije, vamos a hacer agility, güey, ya vamos a sacar ese 99. Tengo 94. Y de una vez vamos a sacar algunas páginas. Pues es rápido sacar el Tusca, güey, y todas las... Los, este, ¿cómo se llama? Las habilidades que te dan ahí. Me acuerdo que saqué todo de ese minijuego, creo. Todo, todo, todo. Creo que lo más que me sirve es el del protección 100% de Prayer. Sí, esa madre la sacas en un día. Sí, pues es un día nada más. Está cabrón sacar páginas. Pues no mames, voy bien poquitas vueltas y ya me dieron 23. Es la segunda, es la tercera vuelta, güey. Ay, pendejos, pa' acá. La tercera vuelta y ya veo 23, marisco. ¿90k para una de una quest? No, pues no sé cuál sea, güey. El que sí me dio hueva sacar el Blade Dive, güey. Esa madre sí me dio un putero de hueva. ¿Necesitas 2k de qué? ¿De páginas? No, son 700, ¿no, güey? 750. Si no, ahí andan en el pinche Discord del negro, si quieren entrar. Ahí andas, don Fergas. Para que te enseñe lo que llegó. Yolanda, Yolanda, ¿dónde está Olivia? Por favor, es que, ¿a dónde me llevo? Tengo que decirle. Por favor, no mames. ¿Cómo se pegó allí? ¿Qué nivel pedirán todo esto? Pero aquí lo que veo es que no te dan el set de... del Nimble. Para que tú
Ah, no mames, ya son las 12. Ni sabía que ya eran las 12, güey. No ando viendo el tiempo ahora. Cabrón, esta pinche cueva. Mira, ya me dejaron otras dos. ¿Un K de qué, güey? Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Qué haciendo? Ah, estaba leyendo. ¿Qué? Ya te estás durmiendo. No, estaba leyendo. Seguro hentai. No, yo no leo esas madres. Yo veo porno. Ve, güey, me dieron otras dos páginas. ¿No que son raras? Un K, dice 750, güey. Para ser el códex tradeable. Sí, el que se vende. Sí, güey, que ya tengo el doble surge y el otro doble, pues qué madres, las compré. Sí, güey, qué pedo. Se lo pasa de aquí. Mira, otras 10. ¿Qué te dieron 10? Sí, güey. Otras 10 páginas. Pero me imagino que tienes un ítem para que te den esas madres, ¿no? Ah, bueno, traigo esta madre. No sé si está afectando. No sé cuál es. La suerte de los enanos queda suerte más 4. Ah, bueno, antes de empezar, otra vuelta. Mira, güey. A ver, de bolón, ¿dónde está? Pantalla completa. Ahí está. A ver. Primero que nada, ¿me va a gustar? Sí, güey, velo. ¿Está muy grande? No, mira. Nah. Chinga, no enfocas esta verga, pero ve. Nah. El Esmeralda. Pero con cajas. Ve, güey, ve. La edición blanca. Ok. Negro 2. Edición negra. Pokémon negro, como el negro. Ajá. Como un Ripley. El oro. A la... Y el blanco. De estos ya nada más me falta el plata, güey. No lo encuentro, güey. No encuentro el plata. Y pues tengo repetido este, el blanco. Pero este sí solo viene en casetcito. Pedí estos, en caja, con caja, güey. El perla, platino y diamante. Oye. Pero aún así no encuentro el chingado plata, güey. Chale, güey. 500 para uno y 500 para el otro, pero te digo, ese es el para el que te quedas tú, ¿no? Yo no quiero. Ajá, yo quiero el otro. Luego me salieron unas tarjetas caras de Steam, güey. A ver si me las compran, son como 1000 varos. Ahí las ando vendiendo. Para la medalla de platino. De un juego. Del Bullet Witch. Tengo dos platinos. Pero bueno, tengo todas las de platino. Pero me falta una, güey, en específico.
La ando comprando en 200 pesos. A ver si alguien la vende en eso. Si no, pues voy a tener que esperarme a ver qué precio le ponen. Porque nadie la tiene. Pues sí. Hay que cuidarlo. Chingas. Se pegó. Lo bueno es que aquí, aunque falle, nada más te quita vida, güey. Uy. Todo sea para sacar el 99, güey. Pues sí. Ah, se me olvidó cambiar al juego. Qué pendejo. No, 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 sí, quédate, güey. Te quiero ver, güey. Cuando dije, ay, güey, me veo muy grandote. Ni siquiera sé si esto es la ruta óptima, no sé, güey. Tú nomás estás haciendo... Sí, güey, yo nomás estoy dando las vueltas porque aquí viene mal el camino marcadito. Está bien. ¿Te imaginas que es al revés? Sí, güey. No sé, güey, quién sabe si sea al revés, se puede hacer al revés. Sí. ¿Sí? A ver, ahorita vamos a darle al revés. A ver qué pasa. ¿Cuenta o no cuenta como vuelta? O sea, de que te dan experiencia, te dan experiencia. Ah, sí. Pero ahí cuando llegas, te habla el guardia. A ver, y el guardia está en un lado y luego del otro. Entonces hay que ver si... Dice que aquí no marca esta madre, güey. Es para allá o para acá. Sí, está raro. Eso. Pinche dinosaurio, tío. Pero yo creo que sí estoy bien, güey, porque si no los letreros estarían al revés. ¿O no? Ah, no, pero este letrero está al revés. Sí, güey. Qué mierda con esto. Sí, güey, imagínate. Qué bueno que te dije que lo podías hacerlo al revés también. No mames, güey, ve. Para atrás no se ven los pinches letreros. Misterio. ¿Quién sabe? Vamos a ver, a lo mejor está me dando un logro. Más vueltas por hacerlo. Sí, güey. Menos uno, ¿no? Menos una vuelta. Que en vez de que te subas nivel, estés bajando a la vez. Ahora me debes experiencia. Ay, güey. La chingadera esa del Pokémon Esmeralda, güey. Cuando lo puse en el ¿cómo se llama? En el Retron SQ lo cargó como si fuese la versión gringa.
Y ya lo abrí por dentro y tiene lo mismo, güey. Exactamente lo mismo que la versión gringa. Tiene los mismos números, lo único que le cambian es el lenguaje. Pero, o sea, chips, todos son exactamente igualitos. Dije, ah, no mames, con razón lo leyó como si fuese el otro que tiene ahí puesto, el safe que tiene ahí. Okay. Es la primera vez que me pasa, con un juego. Uy, chinga, se pegó. Sí, güey, ya me puse. ¿Mandé? Voy a tener que sacar ¿El qué? el Tusk. Pues sí, Voy a güey. meter. A ver, ¿dónde caramba está esta mano? Para tenerlo. ¿Crees que sea conveniente sacar los otros que están ahí, la verdad? Sí, todo. Yo también, Ah, yo lo tengo todo, güey, igual. bueno. A ver, Lo ¿dónde sacas en un rato. tengo? Creo que hasta saqué los trajecitos que te dan ahí. ¿Y qué tal esos trajes o qué? Nada, güey, son los Los cortitos. cosméticos. Oh, ya. Yeah. Ajá. Ahí lo importante son los prayer y habilidades. Bueno, creo que nada más son habilidades, ¿no? A ver, déjame ver. Estoy ahí de todas maneras. ¿A dónde Es salí ahí? el de para restaurar vida. A ver, aquí estoy con él. Sí, es el de restaurar vida. A Que ver, cuando le pegas a un tú. enemigo le quitas 20% de lo que le pegaste. Se llama Sacrifice Ability, Yes. Devotion Ability y Transfigure Ability. A ver. Ajá. Son cuatro, ¿no? Creo. Y el Sí, el Tuskegra. último es el Tusk, es el último. Ajá. Mira, me dieron una página. Inflige el 100% de daño a tu oponente, ignorando la protección con el prayer, curándote 25% del daño que tú infliges o 100% si el objetivo muere. Protección de prayer 100% efectiva, 75% en PvP por 10 segundos. Matando a un oponente, extiendes el efecto por 5 segundos a un máximo de 20 segundos. Sí, esa cosa te sirve cuando te tomas una poción de agresión y le pegas con multi a todos los enemigos. Ah, no mames. Sí. A ver, ahora voy a hacer la vuelta para atrás. Sí, a ver, Cam. Che, güey, ¿qué pedo aquí? ¿Por qué? Nivel 3. ¿De qué, güey? Que hay un güey ahí, nivel 3. Ah, yo también me lo topé hace rato cuando estaba ahí. Es nivel 80 y algo, ese vato. A la verga. Sí. Mire, Oye, y hay un güey. Sigomite. Oye, güey, ¿por qué no te llevaste el broche? Ah, ya se me acabó. ¿El broche? Ahí llevo el broche, pero no lo traigo puesto. Estaba usando estas madres. Oh. Dejen que se acaben primero las pendejadas estas. Para que me den más XP. Oh, marisco. ¿Sabes qué tengo? ¿Sabes qué me salió, güey? Ah. Ah, ¿sí viste la imagen que la foto que tomé del Dead Touch que me salió? Ajá. Me metí ahorita cuando estaba haciendo lo de las horas. Ajá. Pues ya ves que regalan dos llavecitas. Bueno, a mí me dan dos Sí. llaves. Cada que me meto.
Y en la primera que llave que uso, güey, me dieron una. Me dieron otra, güey. ¿Otra qué? ¿Otro dardo? No, no, no fueron dardos esta vez, mira. Se llama. Se llama Box of Superior Knowledge Bombs. Ah, de esas madres, sí. Dice, contiene Dios dos bombas, dos superiores bombas. Cada una te da el doble de experiencia por una hora, güey. Cabrón, ¿el doble o 50%? Yo aquí tengo de esas. No, no, Ah, no, pero dice mira. small. Al chile no sé qué es esta madre. Mira, déjame te lo pongo aquí en el, ¿cómo se llama? En el Lo Discord. transmito aquí, sí, aquí lo transmito. Pantalla, aquí está. Sí se ve, güey. A la madre, está bien raro. Sí, sí se ve, ¿no? Sí. Oh, creo que me mutié. Love. Ah, no, yo sí estoy bien. Sí. Mira, aquí está, aquí en el Discord parece esta. A la madre, se ha cerrado. Ok, mira, esta de aquí, Ajá. aquí abajo, wey. ¿Cómo la hago más grande así? No, A con la esto. verga, no mames, sí está chido. De 10 de esas bombas, cada una te da el doble, güey. Por una hora, cabrón. Sí, güey, esas sí están vergas. Yo ya me acabé mis bombas, ya nada más me quedan dos de esas. No manches. Aquí estará la Uy. de Death Touch y la de las bombitas. Y acá tengo cuatro dardos más, güey. Que el chile no sé en dónde usarlos, güey, porque pues no tengo ni puta idea, la verdad. No sé dónde carambas usar esas madres. No. Sí, nada más. Pero sé que en algún momento te van a ser útiles. Pero sabes una cosa. Estas bombas de experiencia no dicen que tienen restricción con el doble XP, güey. ¿No dicen eso? No, nomás dicen que me dan doble experiencia por una hora. Ah, qué mamada. Sí, Nah, pero sí. aún así, yo las usaría ahorita, güey. Bueno, ahorita para entrenar. ¿Para qué chingas me voy a estar esperando al doble XP para venir a hacer esto? Nah, hombre, no, yo te digo, güey, o sea, que no dicen nada, que no hay una restricción de que no pueden usarse, güey, en la doble XP, güey. Lo cual me da a entender que puedo sacar el cuádruple XP, güey. Pues a lo mejor y sigo, sí, Sí, sería una mamada. La neta que este minijuego, no, al chile no sé si es minijuego esta madre, está muy pelado. nah. Está tranquilo. Sí. Oh, mira. Aquí tengo los guantes, los Penance Gloves. Ajá. Las botitas estas de Lightness, los pantalones de Ágil y el pecho. Esas cuatro cosas, sin nada en mi inventario, me dan menos 33 de kilogramo. También está la capa esa de La Spot runecrafting, Lightning. ¿no? No, la de runecrafting Sí. te da más en negativo. Uy, aquí hay un sigo meeting. ¿De menos peso? Sí. Ah, no mames. Ah, pues está perra. No, pero la Spot Tier sí se me hizo como que chida. Sí, pero esta te da, no me acuerdo, creo que menos 4 de peso y la otra te da menos 6 o el doble.
Para subir a 99 nomás. Yo nomás quiero ver si me dan. ¿Qué? Si la cuentan como vuelta. No mames, me pegué un chingo de veces en estas vueltas para acá. Creo que me pegué ya más. Es que te falta ver más backs. Pero ese skill de más 5% de agility en la isla, cabrón, si ayuda todavía más. A ver, ya llegué. Ahí está. Ah, sí, mira si te dan un logro. Ah, entonces sí lo estabas haciendo al revés, güey. Sí, dice que por haberlo hecho hacia ambos lados. Ah, entonces parece que no importa cómo lo hagas. Parece, y subí a 95, a ver. Y ahora vamos de regreso. Ah, pero me voy a poner el aura que hace que no me caiga. Ah, neta. Que no tiene un enfriamiento de como 100.000 horas, eso no, no creo que dura 4 horas. Uf. La podía haber extendido, pero ya es tarde, entonces nada más los 40 minutos que dura. No mames, da un putazote de experiencia este lugar, Entonces sí. Sí. Este mapa es el que me caga, güey. ¿Cuál? En el que tengo que dar vueltas como un pinche loco, güey. Brincando unas, como unas islas. Uh-huh. Se tarda mucho, pierdo mucho tiempo. O sea, en esta haces agilidad y haces divinación, güey. No me es un chingo de vueltas. Es de los últimos lugares donde para entrenar agility, este sí. ¿Qué se te pide nivel 80 y algo, güey? Pide 90, ¿no? No, güey, te pide 80 y tantos. ¿Por qué crees que el de nivel 3 está ahí, güey? Pues no sé qué pinche nivel tenga de agility, no revisé. Ya hace rato me topé con ese, güey. Era 83 cuando lo vi. A ver, pues... Anacronia Island, Wide Agility Course.
85. Sí, pues no es el último entonces. Creo que el último es el es el con los elfos. Ni vi, a ver, vamos a ver. Sí, tiene que ser con los elfos. ¿Dónde está? El Advanced Barbarian es 90. Y el de Prifdinas es como 92, 93. Ya no veo otro, güey. Sí, güey, Prifdinas hay uno. ¿Dónde está? Prifdinas. ¿Nivel qué? 92, 93 por ahí. No mames, no me sale, güey. ¿Está? Al 92 dice que solo es un atajo. Pues pide nivel 80, pero no lo puedes hacer completo. Haces un pedazo nomás. Ah, ok. Pero para que te den el madrazo de experiencia tiene que ser este. 85. Ajá. Sí, pues aquí subes de nivel más rápido. Pues sí, tendría sentido porque nomás llegas a la mitad y te regresas y eso es lo mismo. Es la skill de invención, güey. Ahorita que recién la estoy subiendo, es una mamada esa skill, güey. ¿Por qué? Te pide muchos materiales para hacer alguna pendejadita, güey. Pero vale la pena, güey, ya que los tienes. Y tardada, güey, como no tengo idea, güey, qué va. Al principio a lo mejor sí te creo que tarde, pero ya después ya no. La experiencia de 1 a 99 es un chingo, pero de 99 a 120 ya es bien poquita. La subes en chinga. Yo lo hice con hand cannons y con las armaduras de dinosaurio de Ranged. Oh, con eso subí en putiza ahí en haciendo trash runs en el Elite Dungeons 3. Oh. Ahí de bolón. Saqué el 120. ¿Pero estuviste descomponiendo hand cannons, güey? Sí. No mames. Compré un vergazo de hand cannons, un vergazo de armaduras. Y las estuve deshaciendo y ya. Las subí al nivel que es, creo que es 8, ¿no? Cuando te dan toda la experiencia, o 9. Algo así. No sé, güey. No sé. Estoy muy familiarizado con esa madre. Algo así, no me acuerdo. Lo subí al nivel mínimo que te piden para darte la máxima de experiencia. A lo mejor era 10. Ya ni sé. Y así los deshacía y ya. Putiza, o sea, los usabas y luego los deshacías. Pues sí, los tienes que subir de nivel y destruirlos. Ah, ok, porque dije yo, ah, no mames, los compraste y los destruiste, qué mamada. Pues sí, los destruí. O sea, los usas para invención, ¿no? Los pierdes. Pero no supone mucha feria, güey. O sea, las ¿cómo se llama? Los estos, las aumentadores, güey. Las aumentaciones, madre. Para eso los compras en el Grand Exchange. Y aparte puedes comprar una XP capacitator. Tú lo puedes hacer. Y mientras tengas cosas que ya son de nivel máximo, va recolectando experiencia. Oh, ya. Y tú lo puedes, ya una vez que se llena, lo puedes vender. O puedes comprarlos en el Grand Exchange para que tú uses esa experiencia en otra cosa. Oh. Y le subes de bolón de nivel a la todo lo demás que tengas. Si es un arma, a las armaduras. Les da el doble. El doble de XP. Estás usando el Lore Mitres. Nah, yo le tengo que entender un poquito más esa habilidad porque pues en Chile no estoy muy familiarizado. Pues esa cosa es para que subas de bolón de nivel las armas y las armaduras. Porque como las tienes que destruir, yo huevito. Sí.
Por ejemplo, yo al inicio entrené con Black Salamanders. Las aumentas, las subes a nivel, creo que sí es a 10, y la destruyes. Ya me imagino, güey, agarrando salamandras y enroscándoles un tornillo en el fundillo. Pero nada más hace el ataque del flamazo, el primer golpe, güey. Ya los demás usan ataques de ranged. Sí, aquí no son de los tres estilos de combate. Sí, tiene sus curiosidades ese skill. Apenas soy 36, güey. Los... Chica, y eso que le empecé ayer. Nada, esa madre la subes en un día 99, yo creo. Nada, no mames. Si te pones tryhard, güey. Sí. No mames. Sí, yo no la he subido, no sé por qué, güey. Pero voy a comprar igual así un putazo de armas y armaduras y con eso me voy a hacer. Ah, pero pues teniendo la feria, pues. Ah, sí. Ahí está otra vuelta. Ahora vamos de regreso. Oh, ya saqué todo lo máximo aquí, qué loco. Mamá, güey, ya quiero este 99 ya para quitarme de mamadas. La neta. No es tan mal skill. Pues no, aquí no, aquí no me aburre tanto como el otro. El otro de estar dándole vueltas a los techos se me hace más aburrido. De hecho, ya me había aburrido de estar dándole vueltas ahí al Barbarian. Ah, pero pues ya sacaste los pantalones, ¿no? No, los pantalones los sacas en el de los gnomos. El Ah, pecho. por ahí sacaste el pecho, ¿no? Ajá, aquí está el pecho, pero no lo traigo puesto. Traigo este que me da más XP. Pues está bien, güey. No le veo lo malo que te guste esa madre. Es para acá. Le digue, pinche pues tan temprano. Sí, güey. De hecho, aquí son la una. Andaba jugando el Dragon's Crown, güey. Ya tiene un bon que no juega esa madre. ¿Tú no has jugado ahorita en el Switch? Aquí las cuatro, la verga. Pues es que no está el negro, güey. Entonces tengo que streamear yo. Además, ya me había aburrido el marisco de tanto. Ay, es que mi equipo no.
Todos son malos menos yo. Hoy saqué 99 woodcutting en RuneScape 3. A la verga. ¿Aumentaste las hachas, güey? Para sacar XP en... ¿cómo se llama esta madre? En invención. Yo el que iba a sacar era un Hammertron. El Hammertron y ponerme a hacer este... barras. De las Protean, a ver si me daba... si subía de nivel ahí. No hice eso, lol. Ahí desperdicié este XP en esta madre, en invención. Pero bueno, ya. ¿Ahora qué haces? ¿Cómo es eso de aumentar las hachas? Ah, pues checa qué hachas se pueden aumentar, pero creo que es la de dragón. Y no me acuerdo cuál otra. Pero las tienes que destruir, güey, o suben de nivel y les robas la experiencia y ya. Pero me acuerdo que había un perk que hacía que te diera más XP cuando cortabas árboles. A cambio de que se destruyera el tronco, ¿no? O también hacía que cada que le pegas al tronco haya menos chance de que se acabe. O sea, no cuenta que cortaste el tronquito. Ay, güey, había un mosco. Está chido ese perk. Ya desbloqueaste ando en el Old Scrolls ahí mientras no regresé junto a XP para subir Smithing a 99, lo tengo en 97. LOL. Ahí saqué un Hammertron, güey. Para que cuando, mientras estás haciendo este Smithing, va subiendo de nivel el martillo y cuando suba a nivel 10 lo destruyes y así le vas haciendo. Pero ni sé cómo subirlo, lol. ¿Qué nivel tienes de esa madre? Pinche mosco, creo que ya me picó el hijo de la chingada y me dio comezón en la mano. A la madre. Pero con proteas se puede. Pues yo creo que sí sube de nivel con proteas, güey. Y si no, de todas formas ya tienes el pinche Hammertron para subirlo mientras haces armaduras. O busca en la wiki, güey, a ver. Aquí está otro pendejo de estos.
Lo dejé nivel 13. Creo que te deja aumentar las cosas a nivel 5, ¿no? Nivel 5 y ya de 5 los destruyes. A ver. Un ta. Disolvedor, aumentar armadura. Ah, mira, el Fishing Rod es al 22, el Hammertron al 22, güey. Todos son al 22. Entonces, pues, tienes que subir a 22 primero, güey. Y ya. Tienes Cogs de Protean, güey. Sube con eso a 22, güey. O gástate todos los que tengas, güey. Yo sí los usé. De hecho, creo que subí hasta 60 con esas madres. ¡Ja! La madre. Sí, güey, estuve retardado. Tenía un putazote de esos. Pero la neta sí vale la pena, güey. Subir a invención y tener tus armaduras y tus armas con los perks. Pues a lo mejor ni siquiera necesitas los mejores, güey. Con que tengas uno que te dé nivel 2 o 3 del skill que quieres, te hacen un parísimo. Ya después, ya que tengas el nivel alto de invención, ahora sí ya le pones ahora sí ya te buscas perfección, ¿no? Pero mientras, con nivel 2 o 3, dices, ah, no mames, no, pues qué diferencia. El daño que haces, ¿no? Pues es mejor eso, aumentatorio en las mejores armas que puedas y herramientas para los skills y luego las descompones. Sí. De hecho, te diría que te puedes comprar hasta, por ejemplo, los arcos de Sarite. De nivel 80 y deshacerlos, porque vas a ocupar piezas de Zaros. A huevo tienes que deshacerlo. Entonces, ahorita para entrenar, comprarte unos Arite Bows, usarlos mientras haces Slayer o alguna madre así, y ya. De armaduras, de una vez, si puedes comprarte las pinches armaduras, para conseguir Shadow Components. O de las otras, ¿cómo se llaman? Las de Vindicta, igual. El marisco del Poison descompone las mejores armas de todo para subir invención. Desarmó un arma de 3 millones para dos niveles. No mames. ¿Mande? Sí. Uy, ya me regañaron. Está bien, pues ya Sí, qué güey, ya. falta. De hecho, voy a apagar la luz. A ver. Bueno, ahorita termino la vuelta y apago la luz. Es que el pinche Poison ya puede hacer 500 m al día. ¿Qué onda, Poison? Y el pinche negro otra vez se desapareció con su tío. Sí, güey. El marisco es adicto al pene. Nada más que no lo quiere decir en stream. Pero pues ya lo dije yo, ¿no? Pero recibes tanto la experiencia como los materiales, ¿no? Ah, Nada sí, más. lo importante es destruir esas cosas que aunque estén caras, güey, los materiales. Eso es lo que vale la pena. O sea, de todas formas, así seas nivel 120, tienes que descomponer esas armaduras. Entonces, las puedes descomponer desde ahorita. ¿Con las otras? Y gastas menos, güey. ¿Por qué? Porque si vas a entrenar subiendo las otras pendejadas,
las armaduras chafas, de todas formas las vas a destruir y vas a perder dinero 100% de eso. Entonces, si de una vez necesitas componentes de algo, se lo pones a lo que vayas a ocupar y lo destruyes y ya. O sea, gastas menos. Y los componentes te los dan de todas formas, así no tengas el nivel. O sea, ni siquiera los puedes usar, pero sí te dan los componentes. Está bien. Ajá. A la verga, unos cinturonazos, nada, güey. Por ejemplo, yo usaría la Dragon Rider Lance y el set completo de Vindicta, güey, mientras hago Slayer, para destruirlos. Y también usaría este, el Sarite Bow con el traje del payaso, ¿cómo se llama? Ah, no sé, güey. No me acuerdo, güey. O también los Shadow Glaives. Ya lo destruyes y ya este, vas sacando piezas. Porque a huevito vas a tener que sacar el perk de ese güey. Oye, güey, da la casualidad que me fui a Wilderness y me fui con el mandril por una task y me dio Soul Gazer, güey. ¿Cómo se matan, güey? Pues yo los mataba con Ranged. ¿Así me puedo ir con Crossbow o todo el pedo? Sí, güey, pero ¿qué no son nivel 99? Sí. Si te sale un Soul Gazer de los grandotes, de los que salen como de Dungeon and Ring, te va a dejar a huevito el arco, güey. Ah, no mames. No sé si vale todavía 500 millones. Eso ahí dice que son 600. ¿600 millones? Sí, el Hex Bowl. Ah, esa madre, güey. No vas a sacar ningún 120 en la secundaria, ¿verdad, güey? Sí, güey. Pero ahorita primero me voy a enfocar en los 99. Slikes. No sé qué verga se llama el outfit del payaso. Sí, güey, ese. Pero sí, güey, mira, voy por 105 Slayer. Tengo que subirlo a 120 todo. A ver, güey, mira, tengo 43M. Ajá. Que todo mi banco es todo mi banco. Para matarlo con range, ¿qué me recomiendas, güey? Pues no sé, güey, ¿qué te puedes poner? 43M, quién sabe, güey. Divertirse, quítate, chingadera, me está pegando. Esa mierda del payaso está re pinche cara para sacarla, es un pedo. Pues sí, pero vieras cuántos ya deshice, güey, de esos. Está mal. Creo que soy responsable de que la inflación del traje del payaso haya subido bien cabrón, güey. Sí, güey. Pero así, güey, deshice fácil unos 100 sets. Ah, no mames. No. Ah, iba a apagar la luz, ¿verdad? Así se le dice ahora. Sí, bueno, pues que son dulces.
poco eres free, Franz, no manches. Creí que eras member, güey. No aprovechó el Prime. Ah. Ahora todo tiene sentido. Yo no sé, güey, yo prefiero pagar el año de membresía. O agarrar y jugar como mendigo enfermo. Ponle que consigas dos bonds para un mes. Y de ahí jugar como pinche enfermo para sacar los bonds para comprar el de 12 meses. Pues fíjate, mira, nomás el hecho de que como en 9 o 10 horas puedes sacar 60 y tantos M, nomás con lo de los el códex ahí de agilidad, güey. Pero es muy poco lo que sacas aquí. ¿Cómo ¿Cómo? olvidar que el año pasado el Poison estaba subiendo el invención a nivel de salamandras, güey? Pinches salamandras están rotas. Tengo un bon guardadito por si algo se... apenas me salió en la Google Play que el RuneScape cumplió No 10 manches, años. ¿cuál 10 años? Ya llevo como 100 esa madre. 10 años, pero del old school, ¿no? ¿Hace cuándo salió? ¿El 2013? Ah, sí, 2013. Sí, ese fue el old school. Este ya tiene cuánto, como 20, Oh, chalas. como 25 años, ¿no? El 3. Por ahí, sí, güey. Más o menos. Tiene su tiempecito, parce. ¿Qué es esto? Ah. No sé, pero a fin de cuentas este lugar da un madrasísimo de experiencia, güey. Esos 50 y tantos K de XP que me da cada que termino una lap. Es tan buenísimo. Sí. ¿Para qué será esta cosa? Está cubierta en vainas. Para conocer algo de necromancia, que el... Si es que es buena skill, y si no es buena skill, de todas formas, yo Lo tienes estaría que subir, jugando. ¿no? Ajá, lo tienes que subir a huevo, güey. Yo no sé necromancia a qué puede ser, güey. A qué puede servir. Pues quién sabe. Como apoyo para otra skill, no sé. Es que haz de cuenta que es como, o sea, yo necromancia lo consideraría un summoning, güey, porque estarías invocando un mono, güey, ¿sabes? Por eso digo, sería como para soportear otras habilidades, ¿no? Sí. En especial esa.
¿De tiempo quién falta? ¿Todavía el Cadmor? Sí, es el único que queda resta a sacar horas. Sí. Yo lo hice en Rigui, cuanto salieron las 98 páginas, cuatro. ¿cuánto tiempo llevo? Como Una hora 13. cinco. Una hora 13. ¿Cuántas son? ¿70 y tantas? 750. O sea, en un día sacas un códex. No, güey, o sea, dice que cada 10 horas puedes sacarlo si vas bien. O sea, sin, no haces distracciones. Ajá. O sea, si nomás te la pasas haciendo eso en 9 horas, 9, 10 horas sacas esa madre. ¿9? ¿Sí? Checa la Si de ya esa, llevo güey. Checa, sí. 98, güey. No, Buenas. checa la lista, güey. La link que te envié. Bueno, es un Ahí. aproximado, ¿no? Ahí ando ocupado algunas COG. Tengo 5K de COG para invención. Pues úsalos, güey. Úsalos. Yo recomiendo que los uses para subir. A todo lo que te dé, güey, de COGs. Todo lo que te dé. Y luego vas a la mesita y le das a estudiar a todo lo que liberes. Y ahí en la mesita es donde haces los Hammertron. Tienes que llevar un martillo y tener las piezas para hacer esa cosa. Ya teniendo las chingaderas, te pones a hacer smithing, güey, ahora sí. Ahí voy, es para acá. Yo solamente guardo las cajitas de proteína, güey, nunca las uso en nada. Bro. Sí, güey, tengo algunas cajas. Yo sí las uso, pero creo que la XP que ganas con ello, o con las cajas, o con las proteínas, no te dan pet, güey, cuando las usas. O bueno, a mí no me han dado ni una sola pet si uso esas madres para subir de con XP. Oye. Me las han dado solo haciendo así, Cosa normal. ajá, cosas normales. Yo diría que lo uses nomás hasta nivel 22 ya de ahí con pura XP sacada de las armas, herramientas, se sube solo invención. Pues sí, pero pues si tiene los cogs, güey, y quiere estar AFK. Pero también los puede cambiar, ¿no? Ah, sí. Bueno, si Pero pues quiere, mira, pues. ahí como él vea. Sí. Me editan otras 10. Ya no ha salido lo de que en la isla den 10% más de XP. Ay, qué bueno, ya me compré el Tusk. ¿Ya? Ya, por fin. Pero debería sacar todo, güey. Ah, no, sí, es que ya tenía puntos antes porque me puse a hacerlo en la tarde. Ah, no, pero todo. Todos los Ah. demás, habilidades. Y de ahí irte a sacar el Bladed Dive y el de. ¿Cómo se llama? El Dazing Shot. De Ranged. ¿El de World's Awakening? ¿El de qué? ¿World's Awakening? No. El de Shattered Worlds, el otro minijuego. Ya.
El que está atrás del castillo de Lumbridge. Bueno, atrás en donde está, ¿cómo se llama? El pantano. Oh, ¿hay uno allá o qué? Sí. ¿Cuánto tengo? 20%, güey. ¿20% de bono? Más la bomba, más esta cosa. Más el traje. 3%. Pinche marisco viciado. Yo apenas tengo 10. Pinche marisco viciado. Y otra página. ¿Qué quieres, güey? Todo sea por el 99. ¿O no? Está igual de enfermo que el negro con el LOL. No joda chi. No joda chi. Voy a perder por mi equipo chi. GG no team. Ay, voy a reportar al jungla chi. Deja, ahorita vengo, voy por chicha. Ay, no mames. Si la otra vez llevó su bolsita, ¿no? ¿Quién sabe qué chinga estaba tragando? Han de haber sido cucarachitas con limón. Güey, ¿crees que le alcance para el limón? ¿Quién sabe? Chicha, la salchicha, ajá. Pues yo creo que no le echa limón de veras, güey. Ha de ser una toronja, naranja, alguna madre así. De las que corta del vecino. Ah, güey. Un vinagre, güey. Sí puede ser que le meta vinagre. Ah, ya se me acabó el aura y me pega. Leche, sudor de pies. Ah, no mames. Ah, eso es, pero a sus cueritos, ¿no? Sí, ves que se deja, ajá, se deja los callos, camina descalzo para que se le hagan cueritos en las patas y después se los quita con un cuchillo, los remoja, les echa salsita y dice, ahí está, cueritos, cueritos con salsita. Cueritos de patas, ñom, ñom, ñom. La otra vez el marisco estaba presumiendo eso, ¿no? Sí. Estaba diciendo, no manches, me está chingando unos cueritos. Y todos así, unos dori con dorilocos y la madre, ¿no? Nada de las patas. Wow. Es
que es la receta secreta, güey. Crujientes. Sí, güey. También la otra vez de que le pregunté, oye, ¿y allá no comen chapulines? Y me dijo, no, güey. Aquí hacemos cucarachitas con limón y sal. Le dije, ah, la verga, neta. Se pone a recolectar las cucarachas y ya le dice a su abuelita, ah, güey, me las hace frititas. qué pedo. Sí, güey. Por eso las cucarachas luego lo atacan en stream, güey. Se están Ah, vengando. el ataque del negro, Sí, sí. güey. Dicen, ah, ese es el negro que nos come. Por eso quitan chinga la cámara, güey, porque agarra, la atrapa y se la come así. Viscosos pero sabrosos, ¿no? Dices, Ajá, ¿qué dice? un relleno. Las cucarachas son más nutritivas, marisco. Ah, sí. Claro que sí. Dice que es la comida del futuro. Sí, ahí en su cuarto tiene su criadero de cucarachitas. No mames, este güey nada más hace 12 de daño. No, hombre, aquí subes en chinga de nivel, güey. 334K ya. ¿Cuánto me queda de extra? 1.3M. 9, 10, 11, 12, 13. Nada me va a hacer falta XP extra ahí. Ah, chinga. Corre, 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 corre. Me va a hacer falta como cuánto. No sé, pero me voy a esperar. Si no, voy a comprar este de acá. Pues así que digas en chinga, pues no, güey. Ah, no, pero no, ma, aquí subes de bolón. Cada vuelta son 8 minutos, más o menos. Y son 50k de XP, güey. ¿57k de XP? O sea, del último obstáculo nada más. Más todo lo que juntas aquí. Así que son bien poquitas vueltas. Agarrar y sacar ese 99. Ni siquiera voy a juntar 500 de estas pinches páginas, yo creo. Ah, oh, bueno, sí, a lo mejor y sí. Bueno, yo me voy a dormir, ahí nos vemos. Sí, yo igual ya me voy a dormir, güey, ya nada más que acabe el efecto. El efecto de esta madre de la bomba. O sea, terminando la vuelta. Sí, porque ya es tarde. Sí, güey.
A lo mejor le sigo en el celular ahorita. Ay, no mames. Ahora sí que cuando me dé sueño, por lo menos me voy a dar unas vueltecitas aquí. Y ya es de mañana, chinga. Ajá, no. Cuando vea, ah, no mames. No me di unas vueltecitas, me di un chingo de vueltas. Qué bárbaro. Es que tengo que subir a platino. Ah, no, ¿verdad? Me equivoqué de juego. Me equivoqué, dijo, güey, pinche poison antes. Antes te hacías 12 horas facilitas. Pues sí, también me podría hacer 12 horas. Pero, pues. Ya se durmió, güey, y tengo que. Que callarme. Para no estar chingando, güey. A lo mejor al rato que despierte, sí me pongo a hacer un stream. Y de ahí sí hasta que. Pero ya de noche no creo. Si el que quería jugar era el Pokémon, güey, pero dije, meh. Mejor voy a hacer Agility porque ya quiero acabar ese pinche skill de Mild. Sarite. Sarite. El Sarite Bow, güey. Ah, no sí. Mames, me salió el XP-Bus aquí. Verga, ¿qué hago? Pues, dura 65 minutos. Pues te va. 25% pues. De XP adicional y drop the rates. Parece como si te hubiera escuchado. Nada, no, pues ahorita que me vaya ya. Sí, vamos a estar otra horita aquí. Ahí está la bomba. Vámonos. No, vámonos, güey. Otra horita. Ni modo. Vamos a aprovechar esto. ¿Cómo cambian las personas? Pues no, güey, ya viste que no. Vamos a estar otra horita mínimo. No mames. Entonces sería el Sarite para matar a los Soul Gazer. Pues sí, o sea, vea que son débiles, güey, también. Si son débiles a... Son range, pero es una mamada que dice que su mayor debilidad es la misma arma, güey, que dropean. ¿El arco? Sí. El bow, ¿no? Pues no es okay. Lo que dropean, o sea, tú ponte el Sarite bow y ya. Sari. Ese, encántalo. Y si tienes perk, sponsorlo. Si no, pues así, encantado nada más. El chiste es que sube de nivel. Cómprate un XP capacitator. Y ponte la armadura de dinosaurio. Igual, aumentada, güey. ¿Cuál armadura de dinosaurio, güey? Hay una de nivel 85, creo. O 75, no me acuerdo. ¿Qué haces con las pieles de los dinosaurios de este lugar donde estoy? Y esa armadura de tanque, creo. Nunca los he ido a matar, güey. Y ya con eso, güey. Empiezas a subirles el nivel y ya. Me quedé con 27 de los 43 que tenía. Fuck. Ya no tengo feria. Pon a tus monos a sacar dinero en miscelánea. A sacar hierbas, güey. Eso también aquí te deja un chingo de dinero. El que se llama Dinosauri Hide. Bueno, esa es la piel, ¿no? No, aquí sí dice, mira, Dinosaur Hide Cold Body. Es uno como rojo, ¿no? Sí, güey, ese de nivel, creo que 75, ¿no? 80. Sí. Ese, güey. Ese. Lo aumentas y lo destruyes y ya.
Bueno, pero compra los XP Capacitator, güey, para que sea más rápido subir de nivel esas madres. Las armas a dos manos te dan el doble de XP. Las armas a dos manos. Sí. Uy, vale verga, se subió de nuevo. XP Capacitator. ¿Qué, güey? ¿Cuánto valen ahorita? No mames, 4 millones. Ah, están bien, ¿no? No, pues no, güey. ¿Y con cuántas necesito? Pues como 2 para subirlo a nivel... Ah, no. Con 1, güey. Porque nada más los vas a subir al nivel donde te den la experiencia máxima, ¿no? A ver, capacitator, güey. Se destruye. Nomás compro 1. Sí, compra 1 para ver cuánto te tardas en subirlos. A nivel, creo que es a 10, güey. Ando viendo... No, creo que es a 9 cuando te dan el máximo de XP. Ando viendo y necesito un montón de piezas para el Hammer Tron también. Ah, sí, pero esas piezas las sacas así en putiza, güey. Ve qué cosas los dropea y destrózalo y ya te van a dar las piezas. Los pinches botas están más caras que la pinche de la lora. ¿Las qué? Las botitas. ¿De qué? De los dinosaurios. Ah, no, nada más ocupas el pecho y las piernas, güey. Y todo tienes que estar tenerlo aumentado. Uy, ya compré las botas, mi mamá. No, güey, eso no sirve. Nada más... Puedes aumentar el pecho, piernas y el arma. Vale, madre, hasta me compré el casco. Lol, ahí sí de casco, ponte algo que haga daño. Ponte, no sé, de Armadil. O Pedernix, o el casco de Slayer. Bueno, déjame. Intento vender el casco que acabo de comprar inútilmente. Ah, qué bárbaro, ya le perdí mucho dinero a esto. ¿Y de botas y guantes? De guantes, pues los que envenenan, los Cinder. Ah, no, sí, me alcanza, Simón. Estás cómprate unos de Armadil, güey. Botas y ¿cómo se llama? De Armadil. ¿Botas de Armadil? Pues sí, si no te alcanza, pues... No, man. Si compro las botas y los guantes ya me quedo sin dinero, güey. Lol. Sí. Y eso que es lo más jodido, güey. Sí, güey, yo estoy jodido también. Ando precario, güey. Ando precario. Vamos a ver en cuánto me lo revendo. Sí. Ah, que la chica. Wow. Yo igual tengo 90M, pero un año de member. Ah, pues sí. LOL, yo tengo como 3 años de member, güey, en mi... En la principal. Aquí sí lo estoy pagando de mes por mes. No sé si comprar el... El otro, el del año. Pero es que se me hace una mamada. El otro no lo puedo comprar el año completo porque ya tengo 3 años aquí. Y dije, ah, no mames, ¿qué tiene que ver? Debería stackearse, ¿no? La member. Sí. Te sale más cariñosa ahí. En esta, sí, aquí me sale más cariñosa. Me sale más cariñoso pagar la membresía premium del año
que pagar la membresía de un año de mi cuenta, de la principal, porque me sale todavía en $5. Sí, por la beta. O sea, me sale más caro pagar su pendejada esa que según para ahorrar dinero. Pero el beneficio es son los 50 espacios más de banco, o 100, ya no me acuerdo. Y que me den pues los beneficios que te dan, ¿no? Creo que te dan una piedra que te da experiencia extra diario, 10%. Te dan la piedra, también te deja matar un boss durante el tiempo que dure la estancia gratis, una vez al día. Te puedes ir a Nex, por ejemplo, donde te sale creo que en 600 cada hora. No sé, pero sí vale la pena tener esa cosa el año. El año premium. Entonces, ya hice todo. Nada más tengo que ponerle aumentación a la arma, a la pichera y a los pantalones. Sí, güey, solo te deja ponerle eso. A ver, ahora ¿en cuánto estará el pinche aumentador este? Cómprate 10. Es sí, el máximo, güey. Cada 4 horas. Sí, hasta 5 más voy a comprar. Ay, no puede ser. Soy pobre. Ay. También el que te conviene sacar, güey, un chingo, es el... ese como refrigerador que hace auto alchemy o destruye objetos cuando matas monstruos y sacarlo hasta el nivel máximo. Ah, no manches, ¿soy un refrigerador? No, es como un refri, güey, es una pendejada. Otra veo cómo se llama. No, qué estafa, güey, no me deja ponerlo en los pantalones. Dice, requiero nivel 45 de invención. A la verga, no mames, ¿no tienes 45? No, te dije que tenía 36, güey. Bueno, con solamente eso solamente se lo pude poner al pecho y al arma. Pues con eso, güey. ¿Hasta qué nivel puedes subir tus armas? 10, ¿no? No sé cómo veo esa madre. Pues ve ahí en invención hasta qué nivel puedes subirles. Información level. Si no, también sube nivel haciendo con cogs, güey, si tienes. Dice 20, güey. No, güey, a 20 es hasta como 90 y tantos de esa madre. Wow. Da buenos beneficios como el de refresca una hora, es bueno, sí, güey, y es gratis. Bueno, gratis, ¿no? Porque ya pagaste un año. Aquí te digo que no sé si pagarlo. Me serviría, a lo mejor. Maximum charge que ahorita tengo es de 110k, que no sé qué nivel sería eso. Yo creo que una vuelta o dos y subo ya de nivel. Ah, chingado, cabrón, se convirtió en un árbol, güey. ¿Quién? Aquí hay un vato en el Grand Exchange que se convirtió en árbol. Ha de ser un teleport, ¿no? No, está aquí parado, güey, como un árbol. ¿Lol? Sí, güey. Está bien cagado eso. A ver, te lo transmito, es una mamada. Mira, güey, esa mamada. O sea, nunca ha habido un árbol aquí. Aquí está. Mira. Lol, qué pedo. Qué pedo con este, güey. No sé qué tipo de... No sé qué poder será. No sé si es un modo. Qué chingados es este, güey.
Ja, se ve Pero cagado. sí, güey. También sabes cuál está chida, el aura que venden por bonds. Creo que te venden dos por dos bonds, un aura del desierto. Esa también te da XP extra. Todos los días tiene cargas. Cuando se acaban esas cargas, ya no te puede dar los beneficios. Ah, chinga. Ajá. A ver, ¿dónde veo la pinche tienda aquí, güey? ¿Es aquí? Ay, güey. ¿Será aquí? A ver. Ah, no. Esta, güey. Desert Pantheon Aura. Esta te sirve un chingo. Esta no me acuerdo. Esta no, sí. Bueno, esta sí sirve, pero no la recomiendo mucho. Esta sí. Esta te sirve un buen y esta la Maharata Aura. Pero esta más te sirve para estar esquilando. Caray. Sí, te da XP extra. Y haz de cuenta que se gasta 100 cargas y te tiene 250 diarios. Algo así. Algo así es el cómo funciona. O 350 y puedes. Yo la usaba para que me diera los resources en el dungeon donde haces Slayer. Para subir de nivel las facciones de ahí, ¿no? Del desierto. A ver, ¿qué tipo de flechas son buenas para estar con Nada, güey, ya esa? usa flechas. No mames. El Sarite Bow siempre ha tenido sus propias flechas. Oh, nice. Ok. Entonces, ya voy a guardar todas las cosas. Voy a guardar esto también. Voy a. Esto lo activo cuando esté peleando, ¿no? El capacitador, ¿sí? Sí, ¿no? No, ya lo puedes activar desde ahorita, no pasa nada. Ah, Ah, si te matan se destruye, ¿eh? entonces. Ajá. 3M como que. 4M como que. Bueno, eso es solo si te matan, güey. 4M como que. Además, en el Wilderness no te pueden matar. Ya Eso, ¿crees? personas. Te pueden matar los mobs, ¿no? A ver. Vamos a ver si es cierto, señor. Voy a ponerme pues una pinche capa para llegar a Wilder. Ah, pues la del aire me deja ya, sí es cierto. No, güey, sí voy a subir de nivel. Tenía 80 y tantos K de XP y ahorita 57. Todavía ni llego. Si me da fácil, yo creo que sí da unos 100 K a dar toda la vuelta. Esa de la de Maharat Aura, sí, jala un chingo. Qué asco, arregla el OBS, puto, se ve doble el juego. Ah, no, así se ve, güey, ya. Tengo que ponerle aquí ¿cómo se llama? Full screen. No, full screen. Ahí está, ¿no? Ya se arregló.
Y se trabó aquí esa madre del overlay. ¿Qué pedo? ¿Qué haciendo Duarri? LOL, ya voy por ese 96. Ahora eres pro jugando al Monster Hunter World. ¿En qué? ¿En PC? Pinche Duarri, ayer te vi streameando y ni hablabas, cabrón. Con texturas 4K, a la verga. Seguro tiene un Xbox Series X. PC, güey, lo que pasa es que Dota 2 es diferente. Me concentro, nah mames, güey. ¿Cuántas veces voy a tu stream y ya me lees ya como después de 3 horas? Más cuando juegas el Counter Strike. No mames, güey, 28K. Todavía no termino de dar la vuelta. Son más de 100K de experiencia la vuelta, güey. A la verga, Brisco. Está roto, güey. Está rotísimo esta mierda. Ya lo hemos perdido. Yo creo que hoy saco 99 de agility. Y ya perdimos a Poison. No. Chilo. Son 9, 6. Tengo que dar. Son 13K. Como unas 10, 20, 9, 10, 11, 12, 13. Como unas 40 vueltas, güey, yo creo. Doctor, ya lo perdí. Es como 40 vueltas para 99. Voy a aplicar la del mariscal, no life. No mames. Oye, pero el marisco aplica la de no work, no life, güey. Ese sí, no work, no life. Y aparte me mantienen, puta madre. 96, güey, ahí está. Qué A ver, güey, mira. De una vez te voy a enseñar los objetos que ocupas. A ver. Mira, vas a ocupar Cinder Gloves, si los tienes, el Charming Imp, te puedes comprar este, el Blood Amulet of Fury, bueno, el Fury y la gotita de sangre, ¿no? Y lo haces Blood Amulet, para que te cure de vez en cuando. Esa madre, a ver, ¿dónde está? El casco de Slayer, si lo tienes, si no, pues la sí. Parte de esa madre, ¿no? No, sí, ya lo tengo. Ah, ok. Este, güey. El Spring Cleaner. Y lo mejoras al máximo. Llévate un libro. Bueno, el Spring Cleaner, güey. Y cualquier libro, ¿no? Que te dé prayer y daño extra. Te hace un buen parísimo. O si vas, bueno, vas con Ranged, llévate el Pernix Keeper. Güey, no, me estás hablando de cosas que ocupas feria, güey. Para una de las cosas, no tengo, güey. Ya nomás me quedan 5M. No mames. Sí, güey, me lo acabé en la armadura, en los aumentadores y ya, güey, se me fue ahí. Ah, bueno, ya, con eso. Pero el Spring Cleaner es el que te va a ayudar más. No sé, quieres saber que dónde lo consigo, güey. Te puedes conseguir el Bone Crusher, el Hembug y el Herbicida, güey. Estos son como ay, no que mames. Tus ítems... Que tienes que usar a huevito
para Slayer junto con el Spring Cleaner para que saques este dinero. Ni siquiera sé dónde se consigue el Spring Cleaner. Bueno, como no tienes Spring Cleaner, te vas a tener que llevar un este Alchemy. Okay. Giga Alchemy y te vas a tener que llevar. Ah, no, pues los objetos que te dropen los destruyes aquí. Pero lo tienes que hacer tú y esa cosa lo hace por ti. A ver, déjame busco Wikipedia Spring Cleaner. Esa mamada, ¿dónde se lo hace? De invención, creo. Si no lo tienes, lo tienes que crear tú. A ver, Spring Cleaner. Me va a pedir un pinche nivelazo de seguro. No sé. A ver, Spring Cleaner is a drop cleaner that can be worn Treasure Hunter, as a rarity, Felicity, Category, Throw Invention, Simon, Drops Components, Chalchemies. Dime niveles, porfa. ¿Qué dice? Pues es que no me doy cuenta. Más bien ahora es que tengo un segundo monitor y puedo leer el Twitch. Güey, ¿cuándo lo conseguiste? Porque apenas te hablé ayer y no me hablé este cabrón. Fallé el obstáculo y aún así me dieron las páginas. Así, qué chido. Ah, no mames. ¿Qué? 7 millones para el máximo del Spring Cleaner. Pero pues aquí no me dice dónde conseguirlo, güey. A ver, lo tienes que crear, güey. Si no lo tienes, lo tienes que hacer. Ah, te pases de verga. No mames, qué pedo, no salió la animación. No, aquí dice que ocupo nivel 43. Mejor pinche gran ese no sirve para nada. No vendo objetos que necesito, LOL. Generalmente todo lo del Grand Chain lo compras por más de lo que dice. En este juego. No, Brisco. No, es con 43 invención. No, no tengo nivel. Un tote. El Bone Crusher ocupó 34K. Me dejaron un cacho de tótem. ¿De qué vergas es esto? Wow, 1,000,000 de puntos, qué mamada. ¿De? En el Dungeonary. ¿Cuál? El Advance Gold. Ah, sí. Yo quiero esa cosa, güey. Tengo aquí como 500k de... De esa madre. De tokens. Tengo que ir a hacer Elite Dungeons. Ah, no mames. El pinche imp de mierda me pide 100k y apenas tengo como 70. Lol. Bueno, al final... bueno, o sea, no tengo nada para conseguir las cosas, nada. Lol. Pues nada, entonces sí. Así ya dale, güey. Sí, me voy a ir así. Aparte el pinche nivel de Spring Cleaner es 43 y pues me... Para hacerlo. Me voy a tener que tomarme un tiempo para empezar a farmear duro, güey, porque no mames. Te faltan un chingo de cosas. Sí, güey, me falta todo. A ver, un amuleto, bueno, chingue su madre, un glory, güey, ya que. Un glory y un explorer ring, ya chingado. Ya de jodido. Cómprate el Lucky, el Look of the Dragon Weapons. Sí, es... sí, como me sobra feria, güey. No sé cuánto vale, a ver. Como 100M. Ah, 83M, güey. ¿Eh?
sí. No mames, yo creí que ya valía menos. Ándale. Está listo, me compro. No, dos, no, tres. ¿Sabes que en mi cuenta principal tengo el otro anillo, güey? El Hasselmer. Ve cuánto vale en el Street Price. Sí, vale como 2 billones. No, cacho, güey, vale más. No vale como más. Tres. No, vale más. O sea, no te lo venden por max cash. Entonces, ¿cómo lo compras si no? Ah, pues si no... con shards, Spirit Shards. Ah, no mames, aquí no existen los Platinum. No, tienes que comprar los Spirit Shards y con eso. No, pues no mames. Entonces no vale la pena, güey. Prefiero ¿qué? Que me salga, güey. Ah, bron, güey, ¿sabes? Para que te salga necesitas traer este puto anillo. Pues suerte más 4 y a ver si te sale. Pues sí, pues a ver si me sale, güey. Es más fácil que consigas todo el loot table de todos los bosses antes de que te salga ese anillo. Nah, yo creo que es más posible que pueda conseguir el matog de Tommy o de Tony. O sea, la que ah, llegado. El Tony's Matot. Sí, que cruce algo esa madre. Sí, güey. A ver, ¿y dónde carajo están esos pinches Soul Gazer, güey? Ni siquiera tengo idea. ¿En el Wilderness? No, sí, pero no tengo ni idea. Ah, mamacuado. ¿Qué parte? Soul Gazer. A ver. More. Slayer. No, no mames, este güey no me dice nada. A ver, a ver. Mierda, se me va a acabar el efecto de esta cosa. No, brisco. Ya valió madres. Valió madres mi 10% de XP. Al noreste. Al noreste de Graveyard Shadows. A la madre, a ver. Graveyard Shadows y esa madre. Qué bueno que están los nombres en el mapa, si no... Chingada madre. Al noreste. ¡Oh, marisco! Está bien pinches lejos. Bueno. Valió verga mi 10% de XP. ¡No! Ni modo. Cosas que pasan. ¿Qué acontece? Aquí sí hay pociones para... Para range, ¿verdad? Es una mamá. No voy a asesinar. Ay, pues ve con overloads. No los puedo ni hacer, güey, imagínate. ¿Qué nivel tienes? En esta cuenta soy... 80. Pues llévate unas Extreme Ranged, güey. Creo que esas las puedes comprar. La chinga, ¿que no estaban restringidas nomás para hacer overload? No. Bueno. Ya puedes comprar las Extreme. Eso está roto, marisco. Eso está rotísimo. A ver, ¿qué pedo? A la verga, ¿de dónde saco esto? Summoning. Lo voy a poner con la basura de Slayer.
le pongo como triple y no se compran, tendré que hacer las mierdas por mí mismo. ¿Qué cosas tienes que hacer, güey? Ah, puta madre. LOL me dio 3 páginas. Para las fichas, unos bows que son los más. Ah, pues usa de los Magic, güey. Si quieres medio económico, Magic. O puedes usar Elder Bows. Esta madre, noreste de Shadows, noreste de Shadow. Lol. Noreste de Ah, me dejaron matar dragones, güey. Voy a hacer este. ¿Cómo se llama? Elite Shadow. Dungeons. Oh, por ya. Sí, güey. Elite Dungeon 2. Ay, güey. ¿Qué? Están durísimos los mariscos. Nah, qué mamada hay entonces que es múltica. Joder. Pues es mejor, güey. Contabilidades que peguen multi igual, güey. Te pones este, güey, Corruption Shot. El de. A ver. El. ¿Cómo se llama? El Ricochet. Ricoche. Ese. El Bombardement. Y también pega multi el. Este, ¿no? El ultimate este. Incendiary Shot, el ultimate. Pero solo si sigue vivo el mono. Si lo matas, cae y no le pega a todos. Ahora sí que así como está mi barra, güey, pon la tuya.
Yo te que es juego de Switch, güey. ¿Cómo está po Powerful Components fácil en la wiki? Me dice que hay chances 3 de 10, pero ¿de qué? ¿Qué objetos destruyes, güey? ¿Qué objetos dice? Ah, con destruyendo pouches, güey. Summoning pouches y scrolls. Compra de Bungie. Ay, güey, pues para acá. ¿Puedes destruir eso? O si hiciste summoning, pues nada más destruye esas madres. Y si no, compra bastones. También te puedes ir a matar monstruos que dejen bastones, es lo más rápido. Bueno, para mí era lo más rápido. Con todos los de magia, pero bastones, güey. Y todos están caros. Ve los precios. Y entre más baja la calidad, menos chances de que te salga uno de los Powerful. Destruye mejor pouches, güey. Yo me acuerdo que los de Bungie salían baratos. Los pouches o las scrolls, creo que los scrolls era lo que destruía. ¡49 segundos! ¡No, brisco! ¡Sí llego! ¡Cruza, cruza, cruza! ¡36! ¡No, mierda! ¡Sube! ¡Shit! ¡Súbete, mierda! Ahí está, ¿se destruye? Sí. Ay, cabrón. ¿Qué? Me salió uno de los Soul Gazer de los tochos, güey. De los, ¿cómo se llaman? Los Elite. Ajá. Ah, no mames, si se juntó el otro pendejo. Ah, qué Tú mata al mamada, grande, güey. se me juntó el grande, güey, y se me juntó uno de los No chiquitos. importa, güey, tú Ay. pégale al grande. Pero es que me baja bien cabrón, güey. Incluso con la protección de magia que tengo. Pues con el Protect Magia y si sacaste el que te da Protect 100% por segundos. No. ¿No lo sacaste ahorita? Nada más. ¿O qué sacaste? El Tusk. Ah. Nada más que todo, tienes que sacar todo, güey. Hasta la otra pendejada esa que te cura. Te hace un parísimo. Ay, hijo de su pinche madre, no se cansa de pegar, güey. Yo creo que sí estoy sacando el doble de XP ahorita, güey.
poco eres? A ver, 50, 5, 6, 7, 8, 95%, güey, de XP extra. Más o menos. No, ya, 99. Lul. Ya ni veo bien, güey. Ya me duelen los ojos. Pues es que se cansa uno, güey. Sí, güey, pero ya nomás 20 minutitos. Eso dice uno. Al menos que vuelvan a refrescar la experiencia extra. Vale. Hasta Hunter te sirve aquí entrenar un chingo cuando sale esta madre. Un ojo de chi. Ya quiero dormir chi. Pero si duermo no gano experiencia. Sí. Chi. Chi. Eso es lo que pasa, chi. Chi, güey. Chi, güey. Chi, chi, chi. Oye, yo tengo una duda, güey. ¿De dónde salió el ojo de chi? Del marisco. ¿A poco lo decía el negro? Sí, lo dice él. No lo decía, lo dice. ¿Todavía? Nunca sí. Lo he escuchado decir chi. No, es que él se le hace ch. Ah. Ajá, okay. Cada que dice no joda, siempre le hace no joda ch. Entonces, pues okay. Ya le pusieron ahí, no joda chi. Ok, ya, ahora sí ya descubrí, güey. O sea, nunca dice el chi así, ¿no? Pero le hacen, no jodas, ch. He descubierto la verdad. Pega durísimo, marisco. Ese pega durísimo. Es como chico. No sé, güey. Este güey habla bien raro. Sí. El marisco tiene un pinche acento veneco bien raro. Y más cuando se enoja. Ah, sobre todo. Empieza a hablar. ¿Veneque? Ajá, cosas bien raras. Yo me imagino que este Soul Gazer, que tipo Elite, tiene una posibilidad de que me drope esa madre, ¿no? Te lo dejan 100%. Ah, no mames. Pero no sé si es el Elite o el Grandote, no me acuerdo.
Tiene como unos escudos, como una unas calaveras alrededor. No sé si es ese, güey. Ya valió ver. Tiene como 100k de vida, tipo su puta madre. Cabrón, pues dale, güey. Pon la pinche barra de habilidades como la que tengo yo para que hagas más daño. Güey, me está llevando la chingada con tres pendejos que me están atacando, aparte del boss, güey. Bueno, del parte del mismo monstruo. Pues es que si no quieres pegarles en multi, no pongas las habilidades multi. No, es que se acercan solos, güey. Se acercan solos. Y yo corro y si este puto se cura la vida, güey. Y digo, pues no, prefiero tirarla a chingazos. A que se le cure y cure, güey. Lo... Pues sí. No joda, pues chi. Sí, chi. Es una mamá de no joda, chi. Bueno, pues no me dio ni madre. Ah, pero igual estaría joya que si me lo diera, güey. No mames, ocupo feria. Pues sí, O me lo quedo o esa madre, la neta. O me la quedo. No, me véndelo, güey. Ahorita no tienes dinero y esa cosa solo sirve si tienes lo mejor del juego. Eso vale pito. Si tienes todo lo que hace más daño, lo máximo que hace más daño, esa cosa es como si fuese. Creo que nivel 90 y. 97, 99. Pero no tiene ningún efecto ni nada ni especial. Y encontré unos pouch baratos a 300 GP. Los que decías están a 2.2K. Pero los pouches, ¿no? Los otras madres, ¿cómo se llaman? Los scrolls, güey. Puedes destruir los scrolls. El de los humanos, ¿no? Ajá. Ay, pendejo, no dejes esta pendejada. ¿Qué? No dejé el pinche cacho de tótem que me dieron. Ah, no mames, oye, sí la tira chido con el. Con el XP Capacitator, Capacitor. Pues por cada golpe que pegues te da el doble. La verga. Da mucha experiencia. Con esas cosas te las gastas y subes en chinga de nivel los objetos. Uh-huh. Y pues subes de bolón el nivel, güey. No joda, ching. Está pegado durísimo, ching. Dale reporte, güey. Sí, ching. Repórtalo porque te está pegando muy duro. Y no se deja ganar. Sí. No se deja ganar. Y entonces voy a ser berrinchito. Bueno, déjale, escribo bueno. Aquí a los moderadores. Reporta. Bueno. Ah, no, ¿verdad? ¿Dónde está el botón de reporta aquí, güey? Sepa la verga. Ah, muy buena pregunta. Sí, güey, aquí, ¿dónde está el puto botón de report? ¿Será este? A un lado del reload. Ah, sí. En el chat, güey. Ajá, sí, ya vi. Ajá. Ahí dale, güey, y reporta que no se deja matar el Soul Gazer. Sí, lo voy a reportar. Lo voy a decir, no joda, chi. No joda, ¿cómo le ponen 100k de vida? ¿No ven que soy main rata? Y no traigo daño, GG no daño. No mames. ¿A quién no baneo? Quiero... Dime el LOL. No quiero recurrir a los dulces, güey, no. No quiero recurrir a ¿cómo se llama? A métodos poison. ¿Cuáles métodos, güey? Nada más fue una vez y ahorita no esa sabe. Madre ya no vale eso, güey. Vale 3 billones, creo, nada más. ¿El está? Pues sí, güey, ya no vale. Ahora el que vale es el bow. Puta. No te das abasto, güey. No, güey. Y además tengo dos staff. Uno shadow y el otro de hielo. O sea, cuéntale cuánto vale todavía la pintura, güey.
Ve cuánto vale el Shadow DJ y el Ice DJ. Mucho. Chécale, chécale, güey. Si me están matando, güey. Chi. Un ojo de chi. Y le pones el canal del replay. Sí, güey, le voy a poner ahí su canal. Ese güey me enseñó a hacer berrinchito en todos los juegos. Entonces, como me enseñó a hacer berrinchito. Ah, mames, me estuneó aquí arriba. ¿Qué pedo? Como me enseñó a hacer berrinchitos, pues es lo que. La conducta antideportiva del marisco. Sí, no, me enseñó a ser tóxico. Wow, imagínate que te enseñen a ser tóxico, qué mamada. Pues tienes que ver sus streams de ese güey. No te pierdas ni uno todos los días. Bueno, todos los días que tenga internet. Porque nada más le regresa el puto internet 5 segundos, güey. ¡LOL! ¡Voy a streamear! ¿Y quieres streamear en Full HD 4K? Ah, quiere streamear a la mejor calidad que puede y jugar ranked, güey. Eso es lo peor. O sea, ni siquiera se mete una partida normal como para decir, ah, a ver si ya jala mi internet. Ah, dice, no, yo me voy a meter ranked, voy a streamear con mi internet veneco y me valen madres los demás. Joder, chi. Ajá. Es una mamada, no joder, chi, güey. Y después se queja de lag. Es que tengo lag. ¿Cómo no quieres tener lag si estás streameando? O sea, ¿quién pendejo se le ocurre? Pero él cree que porque alguien venga a verlo 5 segundos con su con su stream todo que parece fotografía, va a ganar a algo, no sé. Lástima, a lo mejor gana. Porque dices, verga, ¿cómo puede haber alguien así? Ojalá y le corten el internet ya, para que deje de sufrir tanto. Guau. Wow. Bueno, yo es lo que creo, ¿no? Sería lo mejor que le corten el internet al marisco ya, para que deje de estar sufriendo. Es que no tengo internet. Chi, 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 chi. No joda, chi. Qué mamada. Y cuando tengo internet, me pongo a streamear chi. A la madre, apareció otro pinche gorilón de estos, wey. ¿Ando qué? ¿Dónde está la cueva de invención? Por Falado, sí. Ando desactualizado. ¿Te peleaste con el replay? No, güey, nada más es. Estoy tirando hate un rato. Un hate sano, güey. Un hate sano. Ahora sí voy a dejar el puto tótem. ¿Qué? ¿Qué pedo? Van dos piezas. Uy, me atacó el chingo. Ay, corre. Me muero, me muero, me muero. Ah, me muero. 7 minutos. No, a ver si logro dar la vuelta completa. Corre, mierda.
se podrá aumentar el agile. Sería una mamada, pero. Sí, güey. ¿Sí se puede? No sé, güey. O sea, pa' la verga. Ni sé qué nivel sea. Pero creo que pide todavía 80, ¿no? HP. O ya no. Creo. No lo sé, chico. No lo sé, chico. Ahora tú, ¿qué pedo? ¿Por qué? Güey, estuve a punto de morir. Ya me suspiré, güey. Ese es de los suspiros que dices tú. Me sudó, güey. Me sudó un ojo de chi. Qué barato. Qué mal que no hay un pool en la casa, güey. ¿Qué? Un pool, un rejuvenación pool. ¿Y para qué quieres eso si nada más con que vayas a War y ya? Yo te no pares en War. Un, te pares en el banco, te curas. Yo no tengo acceso a War. Nada más tienes que ir a donde está la oficina de la muerte ahí, güey, y ya. Te vas a War y ya. Pero yo no tengo acceso a War. No tengo el telo por ahí. Pues por eso nada más tienes que ir ahí y ya. ¿Qué te pide? No, creo que es matar 10 no monos, 10 bosses. Sí, güey. No mames que no tienes 10 kills, güey. Ah, bro. No, no los tengo. No los tengo. Vivo dificultándome la vida, güey. Vete a matar al Archiglacor. El Archiglacor, sí, bueno, así como le dicen los gringos. La de. El monstruo de hielo. Y ya. La de no, güey, el Archiglacor que de nivel. Que deja las armas de melee de nivel 95. Nah, no sé cuál. Le pones nada de mecánicas y ya. No, pues no sé. No sé cuál es. Está ahí en el. ¿Cómo se llama? Ve a War y ve a. Como si fueses a matar a Zamorak. Y en lugar de entrar ahí, te vas a. A donde sale el Archiglacor y ya. Y lo mato 10 veces. Ajá. Sin mecánicas y listo. Somos mierda. Uy, es que complicado está esto. Espero alcanzar a llegar antes de que se desactive esto. Oh mierda, no, brisco. ¿Dónde está? No mames, todavía me falta para allá. Mierda, apúrate.
Ya saqué la mierda del Hammerthrone, a ver, subiré con Protean. Sí, güey, a ver si sube de nivel ahí con eso. También tú puedes usar los XP Capacitator para estar haciendo Hammerthrones y destruirlos. Se ven rotísimos los Hammerthrones, bueno, se escuchan rotísimos, ¿eh? Pues son para subir de nivel esa madre mientras skileas. No sé, sí, si, sí, pero suena con madre el nombre Hammerthrone. Ah, sí. No, se me va a acabar ya la bomba, no, brisco. Brisco. Corre mierda para acá. Valió verga, no. A ver si alcanzo a llegar, aunque sea que. Con esta madre. Ah, no, ya se acabó. Vale, pene. No, ya no, ya no me salió el madrazote de XP. No joda chi. No joda chi. Me voy a suicidar chi. No joda. Si ¿Sí está subiendo de nivel, güey, con proteans? Wow, me mataron. LOL. Oye, pero no perdí el capacitor aquí, güey. No, me metiste un pánico encabronado de que lo podía perder, güey. Ah, te mamaste. Lo pierdes y te matan. Uy, pero no lo perdí, aquí lo tengo. Me acaban de matar en Wilderness y no lo perdí. Nah, el pues son troleando desde tiempo sin memoria. No mames, yo perdí un putasísimo de esos, güey. ¿Pero dónde, güey? Pues matando monstruos. Sí, pero pues, pero aquí me acaban de matar, güey, estoy con la muerte. ¿Y te lo regresaron? Sí. A Aquí lo la tengo. verga. Bueno, se acabó la XP doble de aquí. Y ya nada más me queda una bomba de conocimiento. Yo creo que aquí le voy a dejar. Ya mañana le sigo. No puedo. Mañana tiene que salir ese 99. Aquí. Mañana 99 Agility. ¿Y qué Me vas a da 10 de regalar, XP güey? por Protean, una mierda. Pues es un putero de experiencia, güey. No manches. Para Se empezar, sí destruye. está bueno. Cada Protean la destruyes de todas formas, güey. Te da más experiencia si tú estuvieras haciendo smiting normal. Además, eso es para que subas invención, güey, mientras tú haces smiting. Para eso es esa madre. ¿Cuántos? 75 de piedra y vainas. A ver cuánto piden. Ah, son diferentes. Está muy cagado que le pongan cada que vas a un escenario o que cambias Ajá. el color, güey, del ambiente cambia también, güey. O sea, que es soleado y cambias a otro y se pone todo nublado o está lloviendo o es de noche o hay grillos de noche. Ah, ¿qué harán todos esos tótems cuando estén completos? A ver.
Pues ahí está. Oh, cierto, ¿verdad? Me dijiste que fuera miscelánea, mi mami. Pero me dice que el cap son 5K de XP. Tan poquito. Yo también tengo 110K de cap, güey. Yo creo que aumenta cuando subes de nivel. Verga. Ah, no mames, me cayó un pinche meteorito, que hijos de puta. Cámaras ahí. Y nos vemos ahí al rato. Vas a mandar la raid con el abismal.